Buenos días. Una chica pequeña le pregunta a la madre que de dónde viene la raza humana. Le dice la madre que de Dios. Dice, mira, hermosa, Dios creó a Adán. Hizo a Adán y luego de una costilla de Adán a Eva. Adán y Eva tuvieron hijos y así más hijos unos a otros y de ahí viene la raza humana, de ahí descendemos. Ah, pues muy bien, mamá, muchas gracias, de nada. Se va su padre y dice, papá, ¿tú sabes de dónde venimos la raza humana? ¿De dónde viene? Dice, del mono. del mono. Ya, no has oído hablar del Homo sapiens, nos hemos ido ahí yendo a mejor, a mejor, a mejor. Y somos así personas, pero descendemos del mono, de ahí viene la raza humana. Ah, vale, vale. Se va su madre y dice, madre, ¿por qué tú dices que venimos de Dios? Y padre dice que venimos del mono. Dice, yo que te estoy hablando de mi familia y él te está hablando de la suya, hermosa. ¡Qué mala hostia que tienes algunas! Bueno, a lo que voy. Uno que se murió con el cipote así, tieso del todo. Pero tieso, que no había Dios que le bajara eso. Mira que le hicieron perrerías. Ya estaban pensando en cortársela, en enterrarlo sin tapa, en enterrarlo boca abajo. No sabían lo que hacer. Estaba un problema que tenía de gordo. Y le dice la mujer, ¿y por qué no se la metemos por el culo? Y dicen lo de la finisterra y el ocaso, yo no sé qué sería. Y dice, pues bueno, es una idea buena. Mira, le dieron media vuelta, ¡za! Se le caían las lágrimas, muerto. Y hubiera quedado un pepino, gordo. Y le dice la mujer, Pepe, ¿será que no decía que no dolía esto, hermoso?